su amigo Mayoral Martínez y tendré el gusto de ser su anfitrión de la agrupación musical más importante de este estado, la Orquesta Sinfónica de Oaxaca. ¡Fuerte aplauso para todos! Cuentos, música y mucha imaginación fue la mezcla ideal para crear un singular espectáculo, narrado por el cuentacuentos Mario Iván Martínez y amenizado por la Orquesta Sinfónica de Oaxaca. Los pequeños estuvieron atentos por más de una hora a la narrativa del actor y disfrutando del espectáculo musical. El Teatro Macedonio Alcalá fue la sede del evento con dos funciones los días 1 y 2 de octubre, teniendo un lleno total en sus presentaciones, ya que se hizo la invitación a las escuelas primarias, tanto públicas como privadas, para disfrutar del evento. ¡Ay, pulgarcito!, dijo el cura. ¡Es un milagro! ¡Un verdadero milagro que hayas vuelto! Por otra parte, el titular de la Orquesta Sinfónica de Oaxaca comentó que la intención de llevar este tipo de programas a los niños es para contagiarles la magia de la música y la literatura, ello como una forma de incentivar su imaginación. Este es uno de los programas más importantes, los conciertos didácticos para escuelas. Esto lo hemos venido haciendo permanentemente yo creo que es una de las acciones que mayor alegría y satisfacción nos hace vivir. Y no solamente a la orquesta como institución que origina este proyecto de los conciertos para niños, sino yo creo que a todos, a los maestros, a los padres de familia y por supuesto van bien enfocados y bien dirigidos a los niños con la música que se toca, con la intercomunicación que se tiene con ellos, a veces artística, a veces es a través del discurso. Estos persiguen particularmente contribuir a la educación del niño, que sea integral, que los niños tengan una vivencia artística, que los niños conozcan, que contribuya a su educación, que tengan un conocimiento, pero sobre todo una motivación para poder seguir disfrutando esta belleza extraordinaria que es la obra musical. Siempre ponemos el mayor esfuerzo para presentar siempre a conciertos que no solamente que les den alegría, sino que sean conciertos donde haya mucho arte, como este ciclo de conciertos que realizamos con Mario Iván Martínez el 1 y 2 de octubre en el Teatro Macedonio Alcalá, que por otra parte, tener un concierto con la presencia de niños, con la Orquesta Sinfónica de Oaxaca, Mario Iván Martínez, maestros, artistas invitados, como fue el caso del director Armando Pesqueira, para la dirección musical de estos conciertos, y luego en un espacio como el Teatro Macedonio Alcalá, y aparte conjuntar diversas escuelas de distintas zonas, es decir, de distintos ámbitos sociales, escuelas públicas con escuelas privadas, esto es extraordinario. El cuentacuentos, por otra parte, mencionó lo importante que es estimular la imaginación de los niños con música y literatura. Pues hacerles soñar despiertos por un rato, ¿no? Porque trabajas como un mago y como un pintor sobre hojas en blanco, en donde tú puedes dibujar mil fantasías. Pero si un niño aplaude espontáneamente, como cuando las luciérnagas, por ejemplo, es un bálsamo del alma. El tener un aplauso con sinceridad al 100%. Acabamos de recibir dos invitaciones para estar el 19 de diciembre con una Navidad de Cuentos, que es un espectáculo de fábulas, villancicos y anécdotas que gira alrededor de las fiestas de diciembre. Para el Imparcial de Oaxaca, Denise Pérez Antonio. La música y los cuentos se ha acabado. Fuerte aplauso para nuestra orquesta.